Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a hablar sobre distintos temas. Primero vamos a conocer una tesis de graduación en arquitectura de dos arquitectos que proponen desarrollar infraestructura en el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Un interesante proyecto en una zona donde no hay infraestructura y casi que es un lugar desconocido por la mayoría de quienes vivimos en la región. Un parque nacional que resguarda sin duda toda la zona del humedal, de las islas, de toda la naturaleza. Y a través de la arquitectura flotante se pueden desarrollar lo necesario para que sea interesante turísticamente, no solo para la región, sino también para el turismo internacional. Vamos a recorrer esta propuesta con los arquitectos que la desarrollaron, ex estudiantes, ya se graduaron con esta tesis, y también con el director de la tesis, que nos va a contar distintas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura flotante, construir casas que flotan, algo que en otros países del mundo tiene muchísimo más desarrollo, que tiene que ver obviamente con la escasez de tierra y de suelo en algunos lugares, pero que puede ser muy aplicado aquí en nuestra región. Además de este tema de la arquitectura flotante, vamos a hablar sobre nuevos productos que se estuvieron presentando en Paraná. Estuvo la gente de Claucol. Vamos a hablar sobre RapiBrick y otros tipos de morteros que se están utilizando y que tienen mucha incorporación tecnológica en lo que es construcción de muros. Y también sobre los ladrillos de cerámico huecos, que también tienen innovaciones tecnológicas que lo hacen muchísimo más eficientes y muchísimo más competitivos en el mercado en todas estas cuestiones. Todos estos temas en el Proyectar de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Neostone. Marmolería Premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos en la presentación, en nuestra región tenemos el Parque Nacional Islas de Santa Fe. Un parque nacional de creación reciente, es todavía muy nuevo y por eso carece de infraestructura y es un lugar poco conocido. Depende del Parque Nacional Predelta, que está en la zona de Diamante, Entre Ríos, pero está ubicado un poco más al norte. Es casi de esas características, pero que también muestra un montón de cuestiones que tienen que ver más con la isla, con el humedal y con la flora y la fauna del lugar. Dos arquitectos se graduaron mediante una tesis que proponen desarrollar infraestructura para montar en este parque, puntualmente en la isla El Grillo. Arturo Menéndez, uno de ellos estudiantes de arquitectura o ex estudiante de arquitectura, nos va a contar cuál es el problema que originó esta tesis y cómo pensaron abordarlo desde el estudio que presentaron en la universidad. Bueno, esto es un trabajo de investigación que desarrollamos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Litoral para obtener el título de tesis de nuestra tesis de graduación. Comenzó en el año 2017 y además del equipo de esta investigación, nosotros como tesistas y nuestros directores también colaboraron diversos especialistas en el tema. Concretamente, la idea parte de un reconocimiento de la situación de enclave de la ciudad de Santa Fe inserta en un ecosistema que naturalmente opera entre fases de inundación y sequía como lo es el valle fluvial del río Paraná.
En este sentido, propusimos mediante la arquitectura, digamos, un cambio de paradigma en esta relación con el río. Por eso buscamos experimentar y conocer distintas alternativas que se adecúen a este tipo de contextos de humedales, que naturalicen estos ciclos de inundación. Y ahora el arquitecto Menéndez nos va a detallar el contexto en que se sancionó la ley que creó este parque nacional y también en qué pensó el proyecto que era necesario para desarrollar como infraestructura flotante para esta isla puntualmente, que sea un poco el lugar de abordaje de este parque nacional. La zona abarca lo que es el proyecto que dio origen al actual Parque Nacional Islas de Santa Fe. Es un área de 160.000 hectáreas delimitadas al este por el río Paraná, al oeste por el río Coronda. Argentina cuenta dentro del territorio santafesino del Parque Nacional Islas de Santa Fe del año 2010. Es un parque que tiene alrededor de 4.000 hectáreas. Depende administrativamente hoy del Parque Nacional Predelta, ubicado en Entre Ríos, pero no posee infraestructura para la visitación pública, con lo cual nosotros creemos que esa es una de las razones con la cual la sociedad desconoce de su existencia. Ahondando un poco más en este parque, arribamos al proyecto que le dio origen. Es un proyecto del año 2007 presentado por la Comisión Pro Parque y Reserva Natural. Si bien esta comisión proponía la protección de un área 40 veces mayor, a diferencia de lo que existe hoy, quedó contemplado dentro de la misma ley su posible ampliación. Luego de haber estudiado el funcionamiento del sistema hídrico y el comportamiento de las islas en términos de sedimentación y erosión, nos propusimos trabajar en la isla El Grillo. Esta isla se ubica al sur de la ciudad de Santa Fe y Paraná, equidistante de ambas capitales, a 25 kilómetros aproximadamente. Tiene una superficie aproximada de 200 hectáreas y contiene en su interior una gran laguna. Es una isla que tiene gran estabilidad en términos geomorfológicos, digamos. Por proceso de sedimentación, su escala no aumenta y por erosión tampoco disminuye, con lo cual es muy estable. El acceso a este sector es netamente acuático, con lo cual nosotros proponemos que el atractivo turístico se empiece a apreciar una vez iniciado el recorrido hasta la llegada al lugar. Y algo interesante cuando leemos en detalle esta tesis de graduación tiene que ver con la propuesta en sí, esta intervención en un parque nacional con una serie de edificios flotantes que ahora lo va a detallar el arquitecto Menéndez, que justamente son un pórtico de entrada y tres especies de islas de forma circular que funcionan como centro de interpretación, como centro de investigación y también como un bar o un lugar más social para interactuar con toda la naturaleza de este lugar. El arquitecto Menéndez nos va a detallar ahora puntualmente cuál es la intervención arquitectónica que ellos proponen. Nosotros nos encargamos de resolver la parte de la zona turística de uso intensivo. Dentro de la isla proponemos sectores de balnearios, acampes, senderismo, además de 3.200 metros cuadrados de edificación destinados a la recepción del visitante. En cuanto al proyecto, presenta por su modo de implantación dos lógicas muy diferentes entre sí. Por un lado, el portal de acceso, directamente vinculado al cauce principal del Paraná Viejo, y tres edificios flotantes insertos en un área lagunar. En cuanto al portal de acceso, este se inserta en un pequeño borde de la isla dragado artificialmente a los efectos de brindarle cierta protección al edificio ante los considerables efectos de empuje que genera el cauce principal. El conjunto del portal de acceso se constituye de muelles flotantes destinados al embarque de los visitantes y al amarre de embarcaciones, un faro referencial y el edificio en sí del portal de acceso que alberga múltiples funciones. Dentro de la isla flotan tres edificios conectados entre sí por una pasarela también flotante. Estos edificios, el primero, el centro de investigación, está destinado principalmente a las funciones y tareas que realiza el cuerpo de guardaparques.
Después el Centro de Interpretación de la Naturaleza, que es donde el visitante recibe toda la información previa para luego desarrollar las actividades de senderismo y recorridos náuticos. Y por último, como remate del recorrido, una plataforma abierta que auspicia de mirador, que además posee funciones de bar, tiendas de productos locales, entre otras cosas. Bueno, esto nosotros destacamos la estética contemporánea de este proyecto a la altura de parques nacionales a nivel internacional. Estos tres edificios flotantes, de forma de planta y forma circular, remiten a la morfología y, por su lógica de agrupamiento, a las especies acuáticas características de la zona, como lo son el irupé. Se proyectó un destacamento operativo destinado principalmente a las funciones del cuerpo de guardaparques en sus tareas de control y supervisión del área. Dada la gran extensión del área ampliada del proyecto que le dio origen, proponemos que su distribución aparezca en una disposición nodal para poder garantizar una cobertura de toda la superficie. Y otro de los puntos interesantes de este proyecto es que, si lo analizamos desde el lado de los costos, no es una inversión faraónica que uno diga un Estado Nacional no está en condiciones de afrontar. Obvio que tampoco es algo menor, pero más o menos los cálculos iniciales hablan de unos 80 millones de pesos. Una cifra que, por lo que puede llegar a implicar si se concreta esta idea, que aún está en su génesis, realmente que no suena algo tan disparatado. El arquitecto Guido Farabolini nos va a detallar cómo está pensado esta estructura flotante, cómo funciona el diseño más técnico de esta especie de caja de hormigón que permiten que estos edificios floten en el río. El sistema de flotación es el denominado base inundible. Consiste en una caja de hormigón armado con un entramado de vigas, el cual el espacio que esta retícula genera se completa con bloques de polietileno expandido de alta densidad. Así también, en toda la cara inferior de la base se coloca una capa de ferrocemento para evitar desprendimientos de EPS por roce que puedan llegar a contaminar las aguas. Para lograr estas grandes dimensiones, son más o menos aproximadamente 30 metros de diámetro de las bases, y optimizar el proceso constructivo también, se optó la separación de la plataforma en piezas modulares para su construcción, que estas se unen posteriormente mediante uniones rígidas. El sitio elegido para la construcción de esto es la rampa del ex embarcadero de la balsa La Maroma, que queda sobre el río Colastiné, con acceso vehicular a la ruta nacional 168. Esta ventaja del acceso vehicular evita altos costos logísticos que serían de traslado de materiales, manos de obra, respecto a su construcción directamente sobre la isla. El proceso constructivo consiste en la construcción de cada pieza modular sobre la rampa y, una vez finalizada, puesta a flote amarrado a la costa. Este proceso se repite para cada pieza, y cuando se completa la cantidad de piezas que componen la base, se unen y se conforma como un todo que funciona uniforme. Sobre esta base se comienza a construir lo que llamamos la caja habitacional, por encima que sería el edificio. Una vez finalizada la construcción de todo, se transporta vía navegación con buques remolcadores hasta el sitio de intervención. Lo que nosotros llamamos caja habitacional, que es lo que se construye por encima de la base de flotación, es de la estructura resistente, son de columnas y vigas metálicas con pisos y tabiquería de steel frame, el sistema de entrepiso de steel frame. Las aberturas con doble vidriado hermético, y en cuanto a lo que sería el sistema de cubiertas, al ser estas morfologías circulares, se utiliza un sistema de cubiertas cónico de junta alzada de zinc con pendientes variables entre el 8 y el 12%. Por encima de la cubierta se colocan bandejas modulares para disminuir la carga térmica, generando también una cubierta jardinada en la totalidad de los edificios. Y le preguntamos al arquitecto Farabolini sobre la selección de la tipología de edificio para este proyecto. ¿Por qué un edificio circular? ¿Y por qué le incorporaron distintas cuestiones que tienen que ver con nuevas tecnologías y con la sostenibilidad? Un poco por la morfología de la vegetación de la isla, pero también tiene una carga estructural.
las bases de flotación, las formas más aerodinámicas, son las que mejor responden a los impactos de oleaje y vientos de la zona. Entre las premisas del diseño y entendiendo un poco el contexto en el que se ubica, hoy en día el cambio climático y entender las energías renovables, la importancia que tienen las energías renovables, se buscaron durante la investigación tecnologías que puedan ayudar a utilizar los recursos naturales de manera consciente. Entre las tecnologías que seleccionamos tenemos los paneles fotovoltaicos para generación de energía eléctrica, termotanques solares, la planta potabilizadora de agua y también tanques para el tratamiento de efluentes, para no contaminar las aguas con los desechos de los edificios. Se seleccionó el sistema de anclajes de la empresa C-Flex, que consiste en tensores de caucho reforzados, anclados desde la base de flotación a bloques de hormigón situados en el fondo del río. Estos sistemas soportan variables de agua de hasta 30 metros. Son muy utilizados a nivel global y responden de muy buena manera a lo que sería a grandes oleajes, tormentas y cualquier variable del río. Y sin dudas que es una idea novedosa que plantea una solución interesante que podría aportar algo más a lo que es la región turísticamente. Y está encarnada por un equipo que justamente quiere difundir esta idea y que no solo se quede en una tesis de grado, sino también que se transforme en una obra real y en una política pública. Queríamos destacar la resolución tecnológica alcanzada en el trabajo y que no hubiera sido posible sin el apoyo y el aporte de los profesionales que nos acompañaron y brindaron sus conocimientos durante toda la investigación. Este tipo de sistema de flotación está muy desarrollado a nivel global, pero tiene muy poca difusión local. Este tipo de exposiciones aporta mucho a que se conozcan estas tecnologías y a poder que la gente se plantee y un poco cambiar el pensamiento respecto a lo que es la relación entre la arquitectura y el agua. Pensar, por ejemplo, la arquitectura que se adapta al entorno, al contexto en el que se ubica, y no modificar ese entorno para construir de manera tradicional. Nosotros lo traducimos en cambiar esa figura del río como amenaza en el río como oportunidad. Y más adelante vamos a seguir analizando más cuestiones de la arquitectura flotante y la potencialidad que tiene en esta región del litoral. Pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson. Cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción. Delegación Entre Ríos. Desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Segundo bloque de Proyectar, ahora vamos a hablar de construcción tradicional, de mampostería tradicional. Y estuvimos en una capacitación que se realizó aquí en la ciudad de Paraná, en la Cámara Argentina de la Construcción, con la gente de Parex Claucol, que estuvieron presentando el RapiBrick, un nuevo producto que hace muchísimo más eficiente todo el trabajo que tiene que ver con el pegado de los ladrillos. El arquitecto Juan Carlos Bo, gerente de la empresa, gerente técnico puntualmente, nos va a contar cuáles son las ventajas de este producto. El RapiBrick es un mortero para elevación de mampostería, un mortero en capa delgada, el cual permite levantar paredes en una forma mucho más rápida, mucho más económica. Es un mortero que es ruptor de puente térmico, algo que es bastante
ponderado y balanceado cuando se habla de muros medianeros, dado que el puente térmico de la mampostería es un factor importante en la pérdida de condiciones térmicas del muro. Es un producto que finalmente genera economía de obra, rapidez, practicidad y viene a aportar una nueva forma y una nueva mirada en lo que es elevación de mampostería. Y sin duda es que cuando analizamos un producto como este, obviamente que todos vamos a pensar en la cuestión de costos. Es más caro que otro tipo de productos, que otros pegamentos o morteros tradicionales que se utilizan. Bueno, cuando vamos a analizar estas cuestiones, no nos tenemos que dejar llevar solo por el precio de mostrador, porque también el rendimiento en horas hombre marca que muchas veces la ecuación es distinta a la que pensamos. Sin duda que el precio de mostrador es algo que todos miramos y no tomar en cuenta esa ecuación sería no entender cómo funciona esto. Sin embargo, nosotros siempre los invitamos a analizar todo el proceso completo, desde lo que es la llegada a obra, la estiva del material, la cantidad de jornales necesarios para mover mampostería. Habitualmente, cuando uno está desarrollando, por ejemplo, un edificio, estiva los ladrillos por piso, pero normalmente la cancha o el lugar donde se prepara la mezcla está en un lugar separado. Tenés jornales para elaborar la mezcla, jornales en lo que es el movimiento vertical y el movimiento horizontal. La propuesta nuestra es tomar en cuenta todos esos jornales y contrastarlos frente a tener una bolsa que ya sabemos cuánto rinde, estivada al lado de los ladrillos y poder de una manera rápida y práctica decir tantos ladrillos por metro cuadrado, tantos metros cuadrados de bolsa y simplemente con una cuenta matemática muy sencilla vamos a terminar viendo que el ahorro es hasta 4 veces lo que puede llegar a ser un sistema tradicional. Obviamente hay que tomar en cuenta valores de mano de obra y demás condicionantes que son propios de cada obra, pero finalmente el ahorro que existe en todo el proceso es muy, muy importante. Los tiempos son cuestiones que son muy propias e inherentes de cada obra, pero para tener una idea, nosotros siempre hablamos que esto puede llegar a ser entre 4 y 6 veces más rápido que un sistema tradicional. Vos pensá que simplemente es preparar el producto, cargarlo en una manga y colocar. Es decir, ahora lo vamos a ver en las charlas y en todas las demostraciones que habitualmente hacemos en nuestros distribuidores y puntos de venta, la tarea es muy simple, es muy rápida. Y simplemente requiere de tener una buena planificación de obra, un detalle bien preparado de dónde están los cortes, dónde están los comienzos, modular bien para que haya la menor cantidad de cortes posible, y la tarea de elaboración es muy, muy rápida y es muy fácil. Realmente es un avance frente a lo que se viene haciendo. Y ahora el arquitecto Juan Carlos Bo nos va a detallar otros productos que se presentaron en esta oportunidad, que tienen que ver puntualmente con revoques térmicos y también con morteros termoaislantes. Dentro del paquete de soluciones vamos a estar presentando toda la línea de morteros industrializados que ofrece la compañía al mercado. Vamos a presentar soluciones de revoques interiores, soluciones de revoques exteriores. Vamos a estar presentando una solución de un mortero color, el cual de alguna manera viene a sustituir y realmente es la evolución en lo que es revoques. Es un mortero que se aplica directamente sobre el ladrillo y ya queda terminado con el color en la masa, con el hidrófugo. Y también vamos a estar presentando un producto que realmente fue muy bien recibido por la comunidad constructiva, que es un mortero termoaislante, el cual tiene la capacidad de brindar aislación mientras se revoca. ¿Sí? Muchas veces, por diferentes condiciones, nosotros necesitamos que las obras entren en régimen o cumplan determinadas condicionantes térmicas que por distintas razones en su momento no fueron. Bien, nosotros tenemos un producto elaborado especialmente, el cual te va a permitir revocar y a la vez generar aislación térmica, que es lo que finalmente todos estamos buscando para cumplir con las normas locales, municipales, provinciales, etc. Y sin duda que estas innovaciones tecnológicas en cuestiones de eficiencia energética hacen que el sistema tradicional de construcción de mampostería compita con otros sistemas constructivos. Esto nos va a detallar el arquitecto Juan Carlos Bo y también cuánto están trabajando desde la empresa en lo que tiene que ver con la capacitación de la mano de obra.
Sí, en términos que si vos analizás la obra, quizás la parte de revoques y elevación de mampostería es uno de los últimos rubros que se siguen comprando materiales a granel y se siguen transformando y agregándole valor en obra. Si vos tomemos el caso del hormigón, el hormigón antes se hacía en obra y finalmente hoy se compra ya elaborado. Bueno, los revoques van por el mismo camino. Claramente esto trae una nueva mirada en un sistema constructivo que es tradicional en el país, que todo el mundo lo tiene identificado en su inconsciente colectivo y que de alguna manera viene a hacerlo más competitivo y darle un nuevo impulso y una mayor economía de obra, porque finalmente lo que intentamos es presentar soluciones para el profesional, soluciones para la empresa que le aporte velocidad de obra, le aporte practicidad y de alguna manera genere en el desarrollo de la obra un mayor beneficio en un rubro que muchas veces, por distintas razones, pueden haber distorsiones entre lo que uno cotiza o entiende que va a ser el costo real y lo que finalmente termina siendo cuando la obra se termina. Nosotros en la compañía, en Pares Claucol, tenemos un centro de formación técnica, el cual está viajando constantemente por todo el país, capacitando mano de obra, capacitando profesionales. Nuestra fuerza técnica, que tiene cobertura a nivel nacional, constantemente está capacitando albañiles, capataces, arquitectos, ingenieros, en fin, toda la persona que esté involucrada en la obra, constantemente la estamos capacitando. No requiere una mano de obra especializada, finalmente esa es la respuesta. Sin embargo, nosotros velamos porque se construya bien, nos interesa que la mano de obra esté capacitada y estamos constantemente yendo a las obras a capacitar. Eso es algo que distingue a nuestra línea de productos, son simples de aplicar, no son productos que requieran un gran nivel o complejidad en su instalación, entendiendo que estamos muchas veces siendo mirados por la mano de obra que aplica un sistema tradicional. Entonces, finalmente tenés que tener algo que sea medianamente parejo. Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio: Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Se realizó esta semana la jornada por una ley de ordenamiento territorial en la ciudad de Paraná que organizó el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos junto con la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Expusieron las arquitectas Mariana Melchiori y Fabiana Escobar de Zaplat, donde presentaron los alcances y objetivos de esta entidad. También estuvo como expositor el arquitecto Abelardo Llosa, con quien hace muy poco también hablamos aquí en Proyectar, y el arquitecto urbanista Norberto Iglesias, quien abordó diversas cuestiones en relación a los 40 años de la aplicación de Ley de Usos de Suelo en la provincia de Buenos Aires. Otra jornada importante en la agenda del mes tiene que ver con las jornadas de la ciudad. Se van a realizar en la ciudad de Paraná los días 26 y 27 de junio, las 17th jornadas de la ciudad hacia una ciudad planificada. Son organizadas por la Regional Oeste-Noroeste del Colegio de Arquitectos de la provincia y el Instituto de Estudios Territoriales de esta regional. Los objetivos del encuentro son replantear distintos debates en relación a la ciudad y sus problemas, la agenda pública del proceso de planificación, el modelo metropolitano compartido, extraer directrices y recomendaciones que puedan llegar a implementarse en un nuevo código urbano ambiental dentro de este modelo metropolitano compartido. También instalar temáticas prioritarias para conformar una agenda urbana ambiental que son algunos de los temas que se van a abordar en estas jornadas de la ciudad los próximos 26 y 27 de junio. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos.
Viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentrerrios.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en el primer bloque del Proyectar de hoy conocimos este proyecto de intervención arquitectónica en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, que consiste en verdad en un pórtico de recepción y tres edificios circulares que tienen la característica de ser toda infraestructura flotante, edificios flotantes. Una técnica que tiene mucho desarrollo en el mundo y un incipiente desarrollo en nuestra región. El arquitecto Jorge Rico, docente universitario, codirector de esta tesis que vimos anteriormente, nos va a detallar qué es la arquitectura flotante. Estamos hablando de nada menos de que una tradición que tiene el hombre de vivir desde que el hombre es hombre y habita esta tierra. Porque uno ahora lo piensa en términos de arquitectura, de un edificio, de una casa, pero en realidad todo lo que fue el sistema de movilidad fluvial son buques o barcos que oficiaban además del lugar de vida de las personas. En realidad nosotros, en el desarrollo que hacemos en Santa Fe, a partir de una experiencia que tuvimos un grupo de investigadores en el año 2000, liderados por el arquitecto Carli acá en Santa Fe, no hicimos otra cosa que tratar de ver de qué forma a nivel local nosotros podíamos adaptar tecnología para poder construir edificios flotantes que ya en el mundo a esta altura, hoy, tiene un desarrollo muy grande. Sin ir más lejos, para quien va a Buenos Aires, el edificio paradigmático flotante por excelencia en Santa Fe está en Puerto Madero, es el Madero Walk, lo pueden googlear, está el proceso constructivo, no es otra cosa que una gran caja de hormigón hueca de aproximadamente 30 metros de largo por 20 de ancho y sobre eso está montado un centro recreacional que oficia de lugar de fiestas y de recepciones, que es el Salón 3A Top en Buenos Aires, y es flotante. La gente por ahí no sabe que es flotante, piensa que está sobre postes, pero ese edificio es flotante. Con lo cual, nosotros en el año 2004 y a partir de un proyecto de desarrollo a escala 1:1, construimos desde la Facultad de Arquitectura una vivienda flotante de 110 metros cuadrados resuelta en tres niveles que en estos momentos se encuentra flotando en el dique 2 del puerto local. Y esa experiencia nos dio a nosotros como Facultad de Arquitectura un nicho a explorar. ¿Por qué? Porque en realidad en términos, si se quiere, de incumbencia profesional, para cualquier edificio flotante uno tiene que tener la firma de un técnico, ingeniero o arquitecto naval. Sin embargo, estas profesiones estudian, el nodo de su problema a estudiar es cómo hacer que estos elementos, digamos, de vida naveguen y naveguen a ciertas velocidades, pero no se enfocan en el problema del desarrollo de un humedal o tienen en cuenta estudios que tengan que ver con la planificación de la tierra o el uso de tierras. Entonces, cuando empezamos a hablar y a ponernos seriamente a pensar de qué manera hacer un desarrollo sustentable de una zona húmeda, zona de islas, zona de lagunas, necesariamente tenemos que trabajar en conjunto y poder proponer edificios que además van a estar desenchufados. Es decir, no van a estar tomados a la energía de red y hoy, por suerte, hay más que suficiente tecnología como para poder hacer estos edificios autosuficientes o con consumo de energía cercano a cero. Por otro lado, la pregunta del millón, ¿qué pasa con los líquidos y efluentes? En las bases de flotación, ya sean que estas bases sean huecas o sean compactas, que tienen el bloque de PS, se dejan ahí adentro insertas los tanques de digestión anaeróbica
que hacen un primer nivel de procesamiento de líquidos y efluentes, principalmente los cloacales, y que además todas estas construcciones flotantes, valga decirlo, desde el 2015 la Prefectura Naval Argentina, hay una ordenanza que regula todo lo que son las cuestiones constructivas, con lo cual el edificio termina teniendo un REI, un registro especial de yates, lo hace un bien registrable y por lo tanto uno puede tenerlo con autorización en cualquier lugar de la vía navegable. Entonces un poco esa es la, cuando hablamos de construcciones flotantes, estamos hablando de tecnología totalmente disponible actualmente con conocimientos y manos de obra locales, y que a la hora de aprovechar el humedal en términos turísticos principalmente, no hay con qué darle. Y otra de las ventajas de esta propuesta justamente es poder construir en las cercanías de la ciudad con todos los beneficios de logística que esto implica, y luego poder trasladar lo construido mediante el río hacia el lugar donde se van a emplazar los edificios flotantes. El proyecto de los chicos, por ejemplo, si uno tuviese que hacer ese nivel de intervención y de calidad constructiva en la isla, será muy complicado. Primero porque nadie te garantiza, si uno pensara en la estrategia del palafito, ¿no? En esta cuestión siempre hay un versus. Palafito, que es la construcción sobre elevada a un determinado nivel, sobre flotante. Lo cierto que con la cuestión del cambio climático, hoy nadie te asegura cuál va a ser, a qué nivel va a llegar el río en una crecida extraordinaria. Y vos podés tener una inversión como esta de 60, 70, 80 millones que en algún momento dado puede colapsar. En cambio, con lo flotante, cualquier situación del río siempre va a poder ser controlada y vos podés tener a resguardo tu inversión. Por otro lado, si vos querés construir con ese nivel constructivo, tenés que hacerlo en un lugar donde tengas todo disponible. Porque si no, las empresas constructoras tienen que presupuestar el doble o a veces el triple porque tienen los empleados trabajando en lugares inhóspitos. En este caso, vos trabajás al lado de la ciudad, en un puerto o en este lugar, y una vez que se arma el edificio, se lleva al lugar de emplazamiento totalmente funcionando. Y en esta parte de la charla con el arquitecto Rico, docente de la Cátedra de Arquitectura Flotante Sustentable, nos vamos a detener en la cuestión de los costos. ¿Qué pasa con este tipo de construcciones en este sentido? Es muy importante desmitificar esta idea de que lo flotante tiene mayor costo y en realidad tiene menor costo. Insisto en eso. Por ejemplo, tema flotante para isla. Vos tenés que pensar hoy en isla, un desarrollo en un lugar de islas, como tiene mucho Santa Fe, incluso Paraná, que utiliza la zona de Isla de Santa Fe, y tenés que armar algo en palafito donde en el proceso constructivo seguro te van a robar los materiales, es decir, vas a tener una serie de complicaciones y además no vas a poder armar, por lo que cuesta llevarlo, un nivel de arquitectura de recepción para el turismo internacional, el que uno quisiera lograr. En cambio, con la arquitectura flotante, vos podés lograr un nivel de terminación con los más altos estándares y lo llevas al lugar de la isla donde querés. Y no solamente eso, vos pudieras tener un complejo donde cada mes, o depende de la condición del río, vos podés ir moviendo tus lugares de residencia para ofrecerles a tus clientes distintas opciones. Y siempre trabajamos sobre esta idea para el que le gusta pescar, que uno podría estar pescando desde la cama de su dormitorio en la parte flotante, con sus mosqueras y con un nivel justamente de determinaciones posible para ese tipo de cosas. Entonces, a nivel de costos estamos hablando que son los mismos costos de una construcción tradicional, los mismos. Y después, obviamente, todo lo que implica llevarlo y el traslado al lugar, donde, bueno, ahí sí conviene que sea un complejo porque tiene que haber un cuidador, etc. Y ahora vamos a analizar con Jorge Rico la cuestión de la arquitectura flotante a nivel mundial. ¿Cuáles son las regiones en las que está más desarrollada y cuáles son fundamentalmente las diferencias entre ese primer mundo y lo que se plantea en nuestra región?
Claramente los holandeses, por una cuestión de supervivencia, ellos tuvieron, para que nos demos, el sistema, digamos, de avance y de protección contra el mar era a partir de dólmenes o sistemas de defensa parecidos a lo que establece Santa Fe sobre el río Salado. Y varias veces a ellos les pasó lo que a Santa Fe le pasó con la inundación del Salado. Es decir, el mar se pone en una situación donde directamente avanza. Entonces ya ellos ya se cansaron de intentar ganarle tierra al mar a partir de ese tipo de infraestructuras que son costosísimas y nadie te garantiza que con lo que es el cambio global y el aumento del nivel del mar. Entonces hoy ya tienen un proyecto de 34.000 casas flotantes con los más altos estándares, casas que tienen 2 y 3 niveles de altura, incluso hoy ya uno lo puede googlear. Después, el otro lugar de desarrollo muy importante es la zona de Seattle y de Vancouver en el oeste de Norteamérica. Japón tiene mucho hecho en términos flotantes y bueno, China hoy está explorando y llevando adelante también unos proyectos muy interesantes a nivel flotante. Hay una casa muy paradigmática que armaron los árabes, donde directamente la caja de flotación abajo tiene zonas de hormigón y de vidrio. Uno lo puede googlear. Ya, de hecho, ya están armadas, valen 3 millones de euros cada casa, ¿no? Nosotros podemos armarla con, te diría que con 100.000 la armamos. Pero esas están a otro público y vos bajás a tu dormitorio y frente a tu cama vos tenés ahí toda la vinculación al mar, y la casa misma ya tiene, en el momento de la construcción, pensadas estructuras similares, digamos, al mar, donde se anclan los corales y el sistema de peces va a esos lugares y se instala. Con lo cual, la verdad que hay un montón hecho. Pero de ese delirio que está pensado para un mundo al que nosotros no accedemos, a la posibilidad de construir localmente y hacerlo como una alternativa en la inversión, porque de esto se trata. Es decir, nosotros lo que estamos pensando es poder construir y poder llevar adelante una tecnología que le permita a la persona hoy que no sabe qué hacer con la plata, decir, lo pongo en este lugar puedo efectivamente recuperar mi capital mucho más rápido, generar, no tener la plata inmovilizada, que es lo que peor le puede pasar al dinero. Tenerlo inmovilizado en la cuenta de un banco es lo peor que le puede pasar al dinero, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que promover procesos que sean atractivos y económicamente atractivos, que de hecho lo son. Dejamos este interesante tema de lado y hacemos la última pausa de Proyectar del día de hoy. No te vayas, porque en un minuto, más arquitectura aquí en Proyectar. Oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Y
Y en bloques anteriores hablábamos sobre innovaciones tecnológicas en lo que tienen que ver con la mampostería tradicional. Analizábamos nuevos pegamentos y morteros y revoques que tienen que ver con la eficiencia energética y la eficiencia acústica de las mamposterías. Ahora vamos a hablar con la arquitecta Sandra Amenice del Departamento de Sustentabilidad de La Tercer, una empresa que fabrica ladrillos huecos en toda la Argentina. Ella nos va a contar sobre nuevos productos que tienen que ver justamente con la incorporación de nuevos beneficios en cuanto a eficiencia energética y también a una mejor acústica de las paredes. Es un ladrillo que está cumpliendo con la normativa de Rosario, de Paraná, la 8757, que la verdad que es un gran avance con respecto a lo que viene en construcción tradicional con la evolución del ladrillo. Este es un ladrillo que tiene una medida diferenciada, tiene una medida de doble muro de 20, que traslada al diseño de este ladrillo lo que la tecnología anterior era una pared doble. Es lo mismo, pero con un solo ejercicio de levantar un muro ya directamente con el doble muro de 20 centímetros. Un gran avance. Un gran avance en tecnología, en materiales, en rapidez, en solución de eficiencia. Entonces, realmente hoy las empresas han evolucionado mucho en todo esto y lo interesante de esto es que vos podés pensar en un muro y en un envolvente a futuro con eficiencia energética real y con una conjunción de bondades que anteriormente no se pensaban. Cuando uno hacía un envolvente no estaba pensando hoy en si era térmicamente buena, acústicamente mejor, si era valorada en lo que tenía que ver con fuego, si es ignífuga, si tiene que ver con la combustión o no. Bueno, todas esas bondades hoy están desarrolladas en la cerámica hueca, todas. Es un material que no se quema, que no genera combustión, quiere decir que cuando tuvieras un siniestro no tendrías intoxicación. Es un material que tiene alta resistencia térmica, al K, famoso K que pide la norma, que cumple con el 0749, no lo tengo clarito el número, no lo recuerdo perfecto, pero lo cierto es que está menos de 1, que es lo que piden las normas en general. Y otra bondad que tiene es que la tecnología ha avanzado de manera tal que nos permite pensar en el muro incluso como un objeto a desarrollar de diseño metrificado, o sea, a metro. Vos podés pensar, por ejemplo, en cuantificar verdaderamente tu cantidad de ladrillos, porque la perfección del ladrillo, si bien no es un ladrillo rectificado, que en la Argentina no hay, es muy ajustado en medidas. Los márgenes de errores que te va a dar son mínimos. Entonces te permite sumar una serie de bonanzas. Y sin duda que estas cuestiones térmicas y acústicas hacen muchísimo más competitivo a la mampostería tradicional frente a otros sistemas constructivos. Pero también es interesante analizar qué pasa en una cuestión de costos. El mercado es amplio y permite, por supuesto, participar a todos los jugadores que existen. Nosotros las líneas termoeficientes las venimos desarrollando hace 15 años. Realmente pioneros en el diseño, con diseños europeos, con tecnología europea. Entonces, lo que apostamos nosotros es a que la tradición en la construcción, que es ladrillera, sea absolutamente eficiente. Por supuesto que hay competidores y enriquecen el mercado, nos enriquecen a nosotros, nos permiten seguir avanzando, como nosotros
les vamos a tener, les hemos puesto en este momento, evidentemente, un producto que les compete directamente a ellos, compite con ellos incluso, y lo cierto es que, bueno, este es el juego, ¿no? Uno aporta algo, el otro aporta lo siguiente, y nosotros le aportamos a la tradición incluso. En términos de costo, en la construcción tradicional nunca fue más cara que un sistema no tradicional, no conocido y poco evaluado. Entonces, el costo no es tan el costo unitario, es costo-beneficio. En la Argentina, el beneficio a largo plazo es un alto beneficio. La realidad es que en un proyecto de arquitectura, llámese casa cualquiera, el valor real de ladrillos, la inversión que vos haces en tus ladrillos, es de un 5 o 6% del total de la obra. Es realmente, no es insignificante, es un 5 o 6. Pero realmente al beneficio generado en el tiempo, el costo está altamente amortizado. Y muchas veces dijimos que en la Argentina culturalmente estamos acostumbrados a construir en ladrillos. Esto sin duda que es un factor que beneficia a este sector, que sin dudas que sabe de este tema y que también apuesta por capacitar a esta mano de obra para que utilice bien los materiales. Teníamos antes, mucho antes, el famoso capataz que te venía y te decía, a ver, moje el ladrillo, ponga esto, saque una línea, tire un plomo. Bueno, hoy los ladrillos que estamos desarrollando necesitan una mano de obra medianamente hábil. No necesita una mano de obra calificada, especializada, altamente especializada. Una mano de obra hábil que entienda ciertas reglas del arte, de la construcción, que nunca le van a restar. Al contrario, siempre le van a sumar en pos de una buena ejecución. Pero el ladrillo, otra vez, es mucho mejor hoy que hace años atrás y hay mucha tecnología de morteros o de revestimientos o de otras instancias de la construcción que ayudan a que verdaderamente todos los que van trabajando tengan una capacitación que damos las empresas, y con esto también paso un chivo, como quien dice, nosotros damos las capacitaciones que pueden ustedes llamar, preguntarnos, vamos gustosos a lugares a donde podamos enseñar a usarlos, a cómo ponerlos, a cómo no ponerlos, cómo hacer una traba correctamente. Y todo eso va en pos de buenos beneficios. No sirve solamente tener un buen ladrillo. Pinturerías del Centro, distribuidor de pinturas Alba. Neostón, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y esto fue todo por el Proyectar del día de hoy. Hemos llegado al final. Si te perdiste algo de nuestro programa, encontrás todo el material en nuestro canal de YouTube, youtube.com/proyectartv, y también en las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, con todas las notas que semana a semana traemos aquí a Proyectar. Todos los temas y contenidos que tienen que ver con la arquitectura, la construcción, el urbanismo, la obra pública y el patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene a las 14:30 aquí por la capantalla
de Canal 9. Que tengan una muy buena semana. Argentina cuenta dentro del territorio santafesino del Parque Nacional Islas de Santa Fe del año 2010. Es un parque que tiene alrededor de 4.000 hectáreas. Depende administrativamente hoy del Parque Nacional Predelta, ubicado en Entre Ríos, pero no posee infraestructura para la visitación pública. El Rapibrico es un mortero para elevación de mampostería, un mortero en capa delgada, el cual permite levantar paredes en una forma mucho más rápida, mucho más económica. Es un mortero que es ruptor de puente térmico, algo que es bastante ponderado y balanceado. Nosotros en el año 2004 y a partir de un proyecto de desarrollo a escala 1:1, construimos desde la Facultad de Arquitectura una vivienda flotante de 110 metros cuadrados resuelta en tres niveles que en estos momentos se encuentra flotando en el dique 2 del puerto local. Este es un ladrillo que tiene una medida diferenciada, tiene una medida de doble muro de 20, que traslada al diseño de este ladrillo lo que la tecnología anterior era una pared doble. Es lo mismo, pero con un solo ejercicio de levantar un muro ya directamente.